¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy, pero muy bien donde quiera que estén. Y bueno, amigos, vamos a comenzar nuestro día de hoy. Hoy vamos a ir a la comunidad de Bermúdez. Les voy a ir a mostrar un lugar que está de locura, ¿eh? Que está hermosísimo. Aquí apenas va amaneciendo. Miren. Y les voy a mostrar una de las maravillas más que tenemos aquí en Huasca. ¿Me acompañan? ¡Vámonos! Estamos ahorita en lo alto de la Cruz Blanca. Miren qué amanecer. Por aquí se alcanza a ver la iglesia de Huasca. Por aquí vamos pasando por preescolar del CONAFE. Aquí de Bermúdez. Ya metimos al bosque. Miren. Ulala. El bosque de Bermúdez. Miren esto. Qué chulada. Sí, es una cabañita. Pero miren. Lo más impresionante es que aquí vino el INEGI. Miren, ¿ya vieron? Censo 2020. En esta casita hecha como de barro o algo así. Miren, nada más que sorprendente. ¿Ya vieron? Este es aquí en medio del bosque de Bermúdez. A lo que venimos. A la maravilla que está escondida aquí en Bermúdez. Un poquito aquí medio peligrosón. Miren nada más. Qué belleza. Qué hermosura de paisaje. ¿Qué tal, eh? Miren nada más. Miren qué belleza. Miren nada más. Ahí está un lago. Lleno de piedras. Una bonita cabañita. Miren nada más. Y bueno, amigos, este es el bonito lugar de los Potrerillos. Este es el río que llega a Huasca y viene desde, quiero pensar, desde el Real del Monte. Y desemboca hasta Prismas, por allá así. Este es uno de los lugares más bonitos que nos podemos encontrar aquí en Huasca. Y bueno, para llegar aquí necesitamos pasar por todo el monte, subir una pendiente muy prolongada, pero vale la pena, ¿qué no? Estos son los bonitos lugares que tenemos aquí en Huasca Mágico. Aquí estos bonitos lugares para que visiten más y más lugares. Y como siempre, amigos, les seguimos mandando la recomendación de que hagan ejercicio. Dejen el carro, dejen la moto, váyanse caminando desde su casa hacia el centro. Vamos haciendo ejercicio. Recuerden que si hacemos ejercicio podemos evitar muchas enfermedades, o si nos llegan a dar enfermedades nos pegan menos duro. Así que es la recomendación que les damos desde este bonito lugar, desde este bonito paraíso, para que ustedes hagan ejercicio. Empiecen por caminar, después trotamos y ya después nos vamos a extender nuestra distancia o nuestra resistencia, ¿ok? Bueno, pues vámonos de regreso, que ya queremos seguir explorando más lugares más bonitos aquí en Huasca. ¡Vámonos! Miren, ahora estamos en la parte de abajo de la cascada. Siguen rocas y rocas y rocas. Nosotros estábamos aquí, mire. Dimos la vuelta y bajamos. Esto es lo bonito de venir a explorar caminos, miren. Veredas y veredas.
subidas y subidas. Subidas muy empinadas. Este es el bonito bosque de Bermúdez. Y amigos, me encontré un duende. Miren, el duende que cuida aquí estos bosques. ¿Ustedes creen en duendes? La gente les deja monedas, miren. Ahí está el duende del bosque de Bermúdez. Me encontré un duende. Vámonos. Y esta es la capilla de Bermúdez o la iglesia. Corríjame si estoy en error, escríbame en los comentarios. Pues hemos regresado, hemos llegado donde iniciamos después de este bonito recorrido a Bermúdez. Espero que les haya gustado, espero que les haya maravillado como a mí estas hermosuras que vimos por el lado de Bermúdez. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles el haberme acompañado este día, el haberme acompañado esta semana, que a pesar de que se nos voló el techo de mi bodega, como lo vieron en los videos anteriores, bueno, pues tuvimos también la buena noticia que mi madre le aplicaron la segunda vacuna del COVID. Eso compensa todo, miren. Este es lo más bonito que puedo recibir al final de cada recorrido, el recibimiento de cada mascota, de Loki y de Laika. Miren, qué hubo, Loki y Laika, recibiéndome después de un bonito recorrido por Bermúdez. Bueno, vamos a los datos técnicos. Te hicimos 15 kilómetros, 1222 calorías, quemamos el día de hoy, 2 horas 46 hicimos. Bueno, pues nos despedimos con esta bonita imagen de Loki y Laika. Nos vemos en la próxima. Recuerden que yo soy Éxtasis. Y si quieren vidas extras, hagan ejercicio. Bye bye.